la presentación que hacemos a nivel nacional de la cinta de Moebius, uno de los 10 mejores libros del año 2007. La autoridad del escritor es visible desde la primera hasta la última línea, no se enfrenta a la desesperanza, sobre todo al olvido de que estamos aquí para hacer una existencia distinta y mejor. Manuel en esta novela trata el tema de la religión, en este caso del mito religioso cristiano, católico, bíblico, con tal desenfado y hace un giro final tan magnífico que es como decirles una vez más a todos nuestros políticos adultos, los reyes magos son los padres, o sea, este dios alcémico son los padres. Entonces, en este sentido, la novela de Tales para mí es absolutamente esperanzadora, porque es exactamente lo que está haciendo. Manuel pertenece a un escasísimo número de seres humanos que tienen acceso a la gran obra literaria de la humanidad. Solo un libro que se está escribiendo a través del tiempo. Me parece que estamos ante uno de los partícipes de ese lugar reservado a eso que llamamos comúnmente la genialidad. Este es Manuel Tales. Desde Alcalá Grupo Editorial, insisto, darle las gracias y la enhorabuena sincera a Manuel por su magnífico trabajo. Muchas gracias. Cuando recibí la noticia de que iba a sacar esta novela y que se llamaba La cinta de Moebius, dije Virgen Santa. Para ser exacto, dije Gen Santa. Porque este Moebius que Dios confunda, que además, ya sabéis, la curiosidad que tiene.